En este mapa se ve el color naranja que predomina en todo el Pacífico de Costa Rica. Esa es la alerta que emitió la Comisión Nacional de Emergencias desde este lunes por un posible aumento en las lluvias. La CNE ha decidido elevar el estado de alerta a naranja para toda la vertiente del Pacífico. Esto debido a la interacción de la zona de convergencia intertropical que se encuentra sobre el territorio nacional y la tormenta tropical Pilar en el Pacífico de Centroamérica. Nos mantendremos bajo la influencia de la tormenta tropical Pilar, la cual se encuentra sobre el Océano Pacífico acercándose hacia el Istmo Centroamericano, con dirección hacia el noreste y este. Es por ello que para el día de hoy se presente mayor influencia en los sectores del Pacífico Norte, además de las regiones de las partes montañosas del Pacífico y el Pacífico Sur. En el caso del Pacífico Norte se presentarán aguaceros y lluvias variables a lo largo del día, con mayor intensidad hacia el periodo nocturno y hacia el día martes. No se descarta la presencia de ráfagas ocasionales con valores que se encuentran entre los 40 y 60 kilómetros por hora puntualmente, y en las partes montañosas que alcancen hasta los 70 kilómetros por hora. En cuanto a las regiones Caribe, es posible la ocurrencia de aguaceros puntuales con tormenta eléctrica, especialmente en las partes bajas y hacia el Caribe Sur. En cuanto a la región del Pacífico, la nubosidad se mantendrá estos días con posibilidad de lluvias muy puntuales, concentrándose además en los sectores del Pacífico Sur, en los alrededores de la Península de Yucatán. Una de las preocupaciones de los expertos es la saturación de suelos, que a esta altura del año ya es importante. Importante mencionar que se generan muchas lluvias, tenemos suelos muy saturados, y adicionalmente tendremos una condición de mar picado, principalmente para el Pacífico Norte. Estas condiciones podrían presentarse desde hoy y hasta mitad de semana.